Ok, ahorita vamos a iniciar ya lo que es el tutorial para las plantas eléctricas. Para eso nos vamos a venir al mismo proyecto que hemos estado como copiando cosas para irnos referenciando. Le vamos a dar control C y vamos a venirnos a copiar todo esto. A mí siempre me gusta empezar por lo que son tomacorrientes. Entonces vengo, selecciono, vamos a dar control C. Y me vengo aquí a este y me traigo control V. Me lo traigo para acá. Este también. Muevo un poquitín para arriba y un poquitín para arriba. Ok. Vamos a utilizar lo que es este, siempre es necesario para tomacorrientes meter la acometida. Entonces esta vamos a bajarla y vamos a copiar el lote. Y vamos a pegarlo aquí. Ahí está el lotecillo. Vamos a bajar estas plantas. Voy a bajar estas también un poquito. Y voy a ver dónde es que estaba el garaje para copiarlo. Lo copio desde aquí, lo referencio de una esquina del lote y me lo traigo. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo que es el... Ah, no, esa era la de planta mecánica. Vamos a mandar esto y esto. Me salgo para acá. Y es aquí ese garaje. Vamos a traerlo aquí. Está amarilla la bola. Y ahí sale el garaje. Y esta la muevo un poquitín. Esta es la planta mecánica agua potable. Se pone por aquí. Y ahora sí vamos a trabajar todo lo que sea tomacorrientes en este proyecto. Entonces vamos a copiar este detalle que siempre se utiliza en cualquier proyecto. Y le vamos a dar Align a L. Selecciono este bloque. Y voy a alinear de aquí a aquí. De aquí a aquí. Entonces ya tengo aquí mi columna de medidor, ¿verdad? Y estas tres leyendas siempre van en esa columna. Bueno, yo tengo mi acometido, vamos a guardarlo. Y siempre es bueno copiar ciertos detalles como esta acometidita que está aquí, y le voy a dar un trim. Control Z, voy a copiar esto, cortar, voy a cortar eso. Ok, voy a traer esta línea de aquí hasta aquí, de acometido, va a traerme esa acometida y tenemos que ver dónde vamos a poner, colocar la caja de breaker de este proyecto. Yo considero que esta caja de breaker, vamos a agarrar alguna que existente ya aquí, puede ir
Esta caja de Breaker podría ir para ver. Digamos que vaya aquí en esta pared y se. Creo que tal vez es lo mejor que pueda pasar. Digamos, está con esta. ¿Verdad? Y ese tablero lo mandamos para este lado. STA significa tablero a la caja de Breaker y esos son los datos de internet. Me voy a copiar este. Y voy a copiar este. Lo haré un fillet con un radio de aquí. Vamos a ponerle 1 metro, ¿no? Ahí. Y esa anotación viene para acá. Y la vamos a poner 3. Número 2 y una acometida de 50 milímetros porque es demasiada la longitud, entonces sí es mejor que haya cable número 2, pues si esta línea la toco properties tenemos una longitud de 36 metros, 36 metros de acometida. Esta la borro y esta la borro. Muy bien. Entonces yo tengo la caja de breaker muy importante. Y voy tomando las cosas, digamos, más importantes de este proyecto siempre. Y voy guardando, recordar siempre. Y yo voy moviendo. Entonces, por ejemplo, este toma es el tablero A, circuito 6. Eso entonces, este podríamos ponerlo aquí. Un poquito mal puesto. Vamos a darle rotate y queda ahí. Después, yo siempre empiezo por cocina. Entonces, vamos a mover el microondas porque yo utilizo casi que el mismo tablero para proyectos de 2 niveles. Entonces, el microondas lo ponemos y lo ponemos aquí. Ahí se ve bien calidad. El microondas, yo siempre lo trato de separar un poquito para que no se me mezcle mucho ahí con los. Digamos, el microondas está aquí o está aquí, es lo que yo tengo que verificar. Digamos que yo quiera que el microondas esté aquí, alejadito de todo. Entonces, le vamos a dar un rotate más o menos a esta cotilla y le ponemos esta leyenda: tablero A, circuito 5 y GFCI son los tomacorrientes que se utilizan para partes eléctricas. Vamos a ir moviendo cosas, por ejemplo, tengo la cocina, muevo la cocina y la cocina viene para dónde, aquí está la cocinilla y le vamos a dar un rotate a esto junto con esto y eso lo ponemos aquí. ¿Qué significa eso? Tablero A, circuito 9 y 10 y que son 4 líneas, eso siempre va así. Después vamos a mover todo este circuito de cocina y este debería ir como por aquí. Vamos a dar un pequeño rotate, lo muevo de ahí para acá. Ese jefe se iba ahí. En todos los tomas de cocina, lavatorios, digo, servicios sanitarios y pilas, siempre y lugares húmedos son GFCI. Lugares húmedos. Se pone. Este me lo vuelvo. Esto también. Esto también. Y hago una línea aquí. Una línea aquí, aquí. Y le doy Match Properties, le copio la propiedad a este y a este, y le doy un fillet, le digo radio y le digo punto 25. Yo quiero que sea aquí y ahí.
No me gustó cómo se ve. Voy a hacer esto. Y ahora sí, Fillet. Aquí. Control Z. Fillet. Radio. Punto 20, digamos. De aquí. Aquí. Ahí sí se ve más bonito. Se ve más. Más presentable. Después sigo con cocina. Y ese es otro circuito. Lo voy a copiar. El circuito 8. Me lo traigo. Y vamos a darle un mirror. Aquí así es chiquitico, y lo voy a mover esa leyenda y esta. Y les puedo poner aquí, no me estorben. Muy bien. Esta leyenda la borro. Y la copio aquí. Ok, entonces ya tengo un circuito de 4 y otro de 4 aquí en cocina. Más la cocina y el microondas. Este toma, que está aquí. Debería ser el de la refri. Entonces, este lo pongo para acá. Bueno, ya tengo todos los tomas que me pide como mínimo la cocina. Vamos a ver en cuarto de pilas. Esto ya lo tengo, entonces me lo puedo echar, digamos. Y ahora vamos con pilas. Ok, es importante saber dónde está el tanque de agua caliente. Entonces, está tanque de agua caliente que está en la planta mecánica, me lo traigo y la pego ahí. Ese es el tanque de agua caliente. Y vamos a llevar todo lo que diga el de agua caliente. Va para allá. Tanque agua caliente. Vamos a darle un rotate. Va para allá. Esto va para acá. Eso indica conduit de 19 milímetros. Esto viene para acá. Y esto va para allá. Ahí es el tanque de agua caliente. Esto lo borro. La secadora. Y en la secadora la buscamos. Y anda la secadora. Digamos que está aquí. Ok. Entonces vamos a darle un rotate. Y esto, para que no me estorbe ahí tanto, lo ponemos ahí. Muy bien. Comienza a verse bonita. Comienza a llenarse la planta eléctrica de toma corrientes. Y el cuarto de pilas. Todo este ya lo usé. Esto lo voy a borrar. Que no me estorbe. Es muy importante poner a dónde va el router de internet. Entonces yo siempre busco a dónde lo voy a poner. Y el router de internet debería estar como, creo que aquí en la sala, ¿verdad? Debería estar. El dueño de este proyecto es ingeniero informático, entonces él sabrá dónde lo pone. Otro toma importante que voy a mover es el cargador del auto eléctrico, y lo voy a poner aquí donde está el garaje, ¿verdad? En caso de que el hombre quisiera meterle
Vamos a mover ese título una vez. No me quede por ahí perdido. Ahí se ve calidad. Vamos a ver qué más puedo. No, lo copié, ¿no? Lo voy a ahorrar. Esta cometida la debería ahorrar también. Ya eso lo usé. Ok, me faltan esos tomacorrientes de pilas. Que realmente voy a utilizar 4 nada más. Los traigo para acá. Voy a dar un mirror. Y eso los pongo por aquí. Pongo ahí. Entonces vamos a darle un pequeño rotate. Rotate, rotate. Y tablero a circuito 16 pilas. Ok, entonces me queda. Esto lo voy a borrar. Oh, me queda un circuito para terraza. Vamos a ver. 16 y el circuito 4. 4. Es todo esto. Abajo solo tengo un baño. Entonces aquí está el circuito 6. Pero esto mismo se va a repetir en el de arriba. Entonces me lo traigo. Y lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a rotate. Sin haber perdido este, ¿verdad? Es el mismo circuito, solo que se une abajo y arriba. Agarro este, lo copio y aquí va un toma corriente. Yo siempre separo las luces de los tomacorrientes, siempre. Yo, por una preferencia de orden, para no olvidarme todo, digamos. Eso debería quedar aquí rectito. Solo que no lo logré alinear. La gente dice, uy, pero ese tipo de línea, entonces nada más le doy MA, copio propiedad, y tengo ahí, y le hago un fillet, para que se sobreentienda que va a llegar una curva ahí, a nivel de cielo. Ok. Tengo todo el circuito 6. ¿Qué me falta de abajo? Vamos a ver, todo esto es un circuito que es cochera y terraza. Cochera y terraza es un circuito solo. Entonces vamos a llevarnos esto y vean que dice GFCI con triangulito, significa que son tomas exteriores. Está bonito, está ordenado y se sabe que es un circuito solo para cosas de exteriores. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a llevarnos este. Este podría estar tal vez en una columna. Este podría estar aquí afuera. Vamos a darle un rotate. Ahí. Y el GFCI lo mando para acá. Entonces ahí están unidos. Y estos dos son de la cochera. Entonces voy a copiar este.
Hay uno. Hay otro. Nada más me vengo con una línea. De aquí. Hasta ahí. Fill it. Y recordar el tipo de línea. Ya, Micaela. Okay, se ve muy bien. Se lo puedo bajar un poquito. Creo que se ha centrado en el de línea. Ya no habrá la vida real y se centra en la columna. Entonces vengo, lo voy a ver más properties a ambos tomas. Y me falta el circuito, que es el circuito 16. Este me lo llevo. Vamos a darle rotar un poquito. Y ahí queda en calidad. Ese título una vez me lo va a llevar para la otra. Sé que no estoy trabajando en esa, pero mejor que quede ahí. Ok. ¿Qué me estaría faltando? Vamos a ver cuál circuito. Este era el del baño, que ya lo puse. Entonces vamos a borrarlo. Todo esto es un circuito que me sirve para el cuarto, sala y comedor. Y aquí yo tengo sala, comedor, digamos, por decirlo así, y un cuarto. Entonces vamos, llevémonos. Todo ese circuito nos lo llevamos mejor. Y vamos a contar la cantidad de tomas. Circuito 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Siempre es bueno tener solo 8 circuitos por en toma corrientes. Entonces, bueno, voy a llevarme este 1. Voy a darle un espejito. Dos. Ya me gusta meter bastantes tomas en sala y todo eso, ¿verdad? Entonces, tenemos uno ahí, otro ahí, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 5, vamos a ver 5, 6, 7, 8, y realmente sería bueno otro tomilla por ahí. Ahí. Creo que este podría estar sobrando. Y aquí está la pantalla. Que hay 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y yo creo que por las gradas aquí debería haber 1. Debajo ahí para. Si uno quiere conectar una fuente, lo que sea. Entonces, si es así, este debería ser GFC. ¿Sí? Ya que podría estar en un lugar húmedo. Digamos, en caso que yo meta matas y cosillas así. Ok. Vamos a hacer la...
¿Cómo se dice esto? La. La unión de toma corrientes. El tipo de línea, no se nos olvide, un MA, un fillet, fillet. Eso lo que significa es que todo es un mismo circuito, ya no obra realmente, es todo, no se hace así una sola línea, ¿verdad? Y copio propiedades. Y es el tablero a circuito 4. Que no tengo ahí. Toda la línea siempre, eso significa que hay tres líneas. Son neutro, tierra y la fase. Copiamos de aquí a este otro. Venimos para acá. Aquí tiene que haber uno. Y otro, lo que significa es eso. Mira, aquí metí doble. Ok. Y ver dónde voy a meter los TVs. De fijo, yo aquí meto un TV. Y si quiero, metemos otro aquí. Es importante. Aquí se mete otro. Es que son tomas especiales para salida de TV y que van en la pared. Se usa mucho para pantallas ahora. ¿Verdad? Eso es importante. Y hay gente que tal vez, no sé, pueda poner una aquí afuera en el comedor. Pero bueno, ya es algo más del cliente, eso. Y ellos lo ven en obra, realmente, si lo quieren hacer así. Por lo resto. Y tengo la planta de tomacorrientes de abajo lista, ¿verdad? Vamos a estar guardando siempre. Me he hecho esta planta, ya no la ocupo. Y ahora vamos con esta planta en el segundo piso. Y vamos a ver qué copiamos. Digamos, ya la de baños está lista, entonces nos podemos borrar esto porque ya los baños le hicimos. Entonces uno va eliminando como cosas que ya no ocupe, ¿eh? Entonces vean que yo tengo aquí un circuito. Todo este es todo un circuito. Vamos a ver cuántas tomas tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está un poquito descompensado, Adrián. Haberse hecho 8 y 8. Ok, este está para oficina y sala TV. Ok. Entonces vamos a ver. Este dice que tiene un GFCI. Que ese GFCI es de esa terraza. Vamos a darle un rotate a esto. Y en esta terracita deberíamos tener por lo menos, así, por lo menos uno ahí. Y por lo menos otro aquí, ¿verdad? Definitivamente. En planta arquitectónica, aquí esto debería ser como
Ahí dice pared liviana. Y esto debería ser pared liviana también, para después no tener problemas con la municipalidad y que venga de la compra donde el vecino y todo eso. Entonces, mejor curarse uno en salud, lo pone en plano. Ya sea el cliente no lo dejan hacerlo, entonces que lo obligan a hacerlo a él, pero mejor que en plano vaya. Ok, tengo un jefe CDI. Este jefe CDI debería estar más bien. Debería estar ahí. Ahora tenemos como los dos sectores de la. Entonces es un balconzote, entonces es un balcón muy bonito. Ok. Y vamos a irle dando tomacorrientes. Entonces, vamos a ver. Entonces empezamos con un circuito aquí. Y este debería ser uno. Digamos, uno, dos, tres, cuatro. Y aquí debería haber otro. Y aquí otro. Les voy a decir por qué. Porque aquí es una oficina. Pero después tal vez el cliente algún día quiere vivir eso en dos cuartos. Entonces por lo menos que le queden de ahí dos, tres tomas cada habitación, ¿verdad? Que eso siempre es muy, muy perjudicial. Entonces lo que yo puedo hacer es hacer este hacia abajo. Hago este hacia arriba. Y lo copio y me quedan tres tomas. Uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tengo todo un circuito. Pues me voy a venir aquí. Ahí. Uniéndose el circuito ahora. Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer aquí? A copiar el símbolo de estas rayitas. Ahí, 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 aquí, aquí. Y voy a copiar las que están en horizontal. También para darle que sea decoradita la planta. Todo este es el circuito C3. Voy a irlo a poner aquí. Circuito C3, tablero A, circuito 3. Y ahora me falta el cuarto. Va el walk-in closet. Y tal vez pueda poner uno aquí en el pasillo, ¿eh? Es importante siempre. Entonces vamos a empezar a poner los tomas. Voy a copiar. Entonces, uno, dos, quería el otro. Ahí.
debería haber otro. Vamos a mover este. Uno ahí para el T. Y no sé si se acuerdan del símbolo de TV que yo lo puse. Entonces me gustaría poner uno ahí para TV. Siempre es importante. Y uno nunca sabe que se le quiera dar vuelta a la cam que va para allá. Entonces, y que se ponga uno por aquí. Tal vez. Vamos a darle un mirror a este y a este. Y saben que sería bueno otro TV aquí. Uno nunca sabe que no quiera poner una pantallita y no está aquí en tele con todo el mirador, ¿verdad?, que tiene ese proyecto. Vamos a ver, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apenas la verdad aquí quedó calidad esa distribución. Perdón que hable con tanta pereza, pero es que tengo pereza. Esos tutoriales los aproveché en hacerlos porque tenía que hacer este jueguito de planos. Y yo dije, bueno, y aprovechemos por lo menos para ir así. Mientras voy dibujando el plano, y hacemos el tutorial y se aprovechan. No voy a mentir, ese tutorial lo estoy haciendo simplemente como para cuando tenga que entrenar a un dibujante mío para que me ayude con planos, que ya él sepa más o menos cómo hago yo los planos y seguí, pero y la verdad que esto le puede ayudar a otras personas. Entonces el que lo aproveche, el que quiera prácticamente, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Lo que estoy es copiándole propiedades a estas líneas para que en plano salga una línea de detalle. Y ahora que viene, copiar las simbologías de las tres rayitas, tierra, neutro y fase, como hemos aprendido. Esto lo hace siempre el ingeniero eléctrico, pero a veces uno por rapidez lo hace y que el ingeniero eléctrico corrija si ocupa corregir algo, pero nosotros lo hacemos, lo dibujamos y que él corrija, ¿verdad? Que para eso son ellos. Siempre es importante que el ingeniero eléctrico revise esta planta que uno dibuje. Siempre es importante. ¿Qué nos estaría faltando aquí? Y anotar a cuál circuito pertenece esa serie, ¿verdad? Bueno, entonces la traigo y esta la podemos poner, digamos, aquí. Ok, ya terminamos con esta planta eléctrica toma corrientes. Voy a darle guardar. Siempre estable, dando guardar es súper, súper, súper importante. Hay gente que no guarda, hace todo un proyecto y se le va y a veces no puede recuperar. Y eso es sumamente peligroso. Bueno, voy a pasarme para acá, para el otro proyecto que ya se ha dibujado. Y le voy a dar Control Shift C. Y voy a seleccionar esta planta. Enter. Paso para acá. Y le doy Control V. Esta es la planta de luces del primer nivel, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a ir haciendo es esto. Paso eso para allá. Me paso a este. Y le doy nuevamente Control Shift C. Selecciono. Enter. Me paso para el trabajo que estoy dibujando. Control V. Y coloco. Aquí tengo que lo mismo, meter toda la planta de iluminación, ¿verdad?, en dos circuitos. Usted ve que ese proyecto está en dos circuitos, está aquí este, viene aquí, vean, todo ese circuito de luces que está aquí está como dividido así, como ese es un circuito y este es otro, ¿verdad? Entonces vamos a ver, por ejemplo, dice circuito 2 y este circuito 2 también. Ahora, creo que ¿dónde estará? Mira, me quedó zafado, pero bueno, todo esto es un circuito, porque digamos, por ejemplo, si aquí es circuito 1,
Y eso, el circuito 2 me quedó abajo. Entonces, circuito 2, circuito 2, circuito 2. Y arriba quedó del circuito 1. Vean, todo el circuito 1 quedó junto ahí, ¿verdad? Se unen todos estos ramales. Entonces, yo en ese circuito tengo que ir prácticamente agarrando cosillas para que, por ejemplo, lo primero que yo voy a llevarme de aquí es esta leyenda de extractor de aire, porque este baño no tiene ventilación directa. Entonces siempre es bueno poner el extractor de aire, ¿verdad? Y la leyenda o la cota me la traigo por aquí. No me vaya a estorbar cuando ponga las luces. Y ahí está, el extractor de aire. Esta otra leyenda, vean. Hay algo que creo que hice mal, porque en este proyecto yo puse como que uno sube por aquí y hace esto, y no, eso está mal, eso es, creo que eso está mal, y esto era así. Mejor lo corrijo una vez antes de que se me olvide, porque en el 3D vimos como uno sube por aquí, llega aquí y uno pasa aquí, dejarse, pasa un poquito debajo de la puerta. Entonces esta, y prácticamente tendría que hacerlo también lo mismo para allá. Entonces esta baja. Entonces esta nota viene aquí, bajo yo ahí. Y este sube. Sube para acá. Eso también hay que tener cuidado aquí, porque vean. Vamos a darle un mirror a esta simbología, a esta. Voy a estrechar a esta cosa. Deselecciono esta, paso esta para acá. Y estrecho esta, deselecciono esta. Y para allá. Salvo. Y lo mismo aquí. Y salvo. No lo corrigí una vez porque no se me olvida. Si no se me olvida. Ok, estaba en las plantas. Esto ya fue toda la planta de tomacorrientes, ¿verdad? Que hicimos anteriormente. Ahora estamos con las luces. Esta leyenda que lo estaba diciendo ahora, me acordé, por eso hice el cambio, porque me saquen las gradas. Entonces, vamos a copiar toda esta leyenda que está aquí. Toda esta, menos esas tres líneas. Porque esta es la luz de las gradas. Entonces, la luz de las gradas debería quedar aquí centradita. Y el apagador, que es un three-way. Un three-way significa que yo apago y enciendo desde arriba abajo. Eso es un brete que hacen los electricistas muy fresones. Y aquí tiene que haber un apagadorcito que me enciende aquí. Y arriba también haciendo apago, igual aquí. Pues vean que ya me quedó esa lamparilla. ¿Qué más puedo tomar de aquí? Que yo digo, bueno, me sirve esta lámpara, que es el circuito 2. Es un abanico. Y ella, tal vez con estas lámparas de pared, se ven calidad para la sala. Entonces a 3 y a 4 debería apagarme. Y vámonos. Entonces a la sala. La ponemos ahí centradito esto. Más esto lo agarro aquí y lo voy a mover. Lo voy a mover. Desde donde, desde el puro centro, lo traigo y aquí hago, aprieto Shift, clic derecho, le doy Meet Between Top Points.
Ellos indican medio 2 puntos entre este y este, y quedó hiper centrado, bien bonito. Voy a hacerle un espejo a esto. Eso se puede cambiar, esas dos lámparas, por ese tipo de líneas, que son esos LEDs que son como cuatro ojillos. Pero ya en obra, digamos, si el cliente quisiera. En este caso yo estoy haciendo la propuesta de lámparas. ¿Verdad? Entonces es algo ya más mío. Pero eso lo puede hacer el cliente si él lo quiere. Esta debería venir para acá. Y el apagador de la sala, el 3 y el 4 deberían ir desde ahí. Ahí está el apagador. Y hago un arco de aquí hasta ahí. Esto. ¿Por qué tiene cuatro líneas? Porque es un apagador doble. Está apagando tanto a este como a estos. Y es un conduit. O sea, un diámetro un poquito de 19 milímetros más grandecito. Ok. Vean qué bonito está viendo. Esto me lo he hecho. El baño debería tener su apagador con su luz, ¿verdad? Entonces me lo llevo para acá. Lo busco. Y ahí está. Y este apagador debería estar aquí cuando abro puerta. Y el apagador está de este lado, obviamente, ¿verdad? El apagador no puede estar detrás de la puerta. Un tema ya de algo obvio, digamos. Está apagado. Bien. La cocina, vean qué bonita la cocina. Entonces, la cocina debería tener el abaniquillo. Y el abanico debería. Y la cocina. Vamos a movernos a esta cocina. El abanico aquí, digamos. Si usted le da la gana, el siguiente ve si lo hace o no. Y lo haré. Entonces este viene para acá, ¿verdad? Y él dice que apaga 6 y a 8. Vamos a ver aquí dónde estaba 6. Esos son 6. Bueno, 6 era el abanico. Ahora 8 son estos. Entonces yo estos me los traigo junto con esta, tal vez, ¿verdad? Y viene para acá. Le daré un espejo a esto. Yes. Y estos foquillos que usen en algunos proyectos, que se vea calidad la cosa. El cliente, si quiere, le mete más, ¿verdad? O sea, ya es una decisión de él. Este va para acá. Y este va para allá. Este va para acá. Como que yo lo acomodando, ¿ah? ¿Eh? Sea para allá, él apaga todo esto, todo lo que está ahí lo apaga desde ahí. Entonces no hay mucha bronca. Pero si yo sí quiero, le elimino este y le elimino esto. Y aquí, digamos, solo apago a 6, por ejemplo. Que oh, no, la verdad que no me gusta. Me gustaría que estos se apaguen desde, y no sé, digamos que haya un apagadorcito aquí. Yo tengo un apagadorcito aquí. Yo apago desde ahí. Y este obviamente tiene que decir 8 porque estoy apagando 8, ¿verdad? Yo tiro un arco aquí, aquí. Y esas tres líneas las repito. Y ahí ya. Ya sé un poco. Ya me gusta más. ¿Qué más? Ah, bueno. En el pasillo debería. En este pasillo debería haber una. Que debería ser. Dice 5 y 11. ¿Dónde está 11? A 11 es como. Como afuera, ¿verdad? Entonces afuera. Digamos, vamos a usar este. A 14. 14. A mí me gusta que sí apague desde aquí. Este acá 14,
14 apaga ahí. Vamos a ver qué más. Este cuartico es el circuito 9. Entonces, 9 debería estar ahí. Y el apagador de 9 debería estar aquí cuando abro la puerta, como un poquitín más eso. Y voy a copiar estas tres rayitas, siempre es importante. Ok, 9. Este es el garaje. El garaje debe tener un par de bombillitos ahí, 11. A 11. Y debería tener un apagador 11, ¿eh? Ahí debería estar el apagador. Y ese es 11. Y lleva un arco aquí. Y otro aquí. Más las tres rayitas. Fase, neutro, tierra. Son tres cables que van a ir por ahí. Este arco debería llegar aquí. Es el que une el comedor y eso. Y copio. Vamos a ver. Vean, no le rotate a esto. Y ahora sí vengo y copio estas tres rayitas. Las pongo ahí. Y deberían tener un rotate. Ahí. Ahora sí se va a comenzar a ver calidad. Vamos a ver dónde quedan bombillillos. Cuarto de pilas ocupa uno. Tiene lámparas exteriores y el cuarto de pilas, que eso es el, lo cierro y eso, ¿verdad? Pero debería ser el power por ahí y recordar las tres rayitas que deben verse. No me gusta cómo se ve ahí. Le hacemos este toque. Muy bien, calidad. Esta leyenda no me gusta que sea tan pegado, esto lo ponemos ahí. Muy bien. Debería unir ese circuito aquí. Una luz, obviamente. Aquí arqueo este con esta. Rayitas aquí, pero no pueden quedar tan rotas. No sé, ahí está genial. Copio, pego. Vean, este debería llegar hasta aquí y un poco más arqueado, que sea más estético, ¿eh? Debería tener un par de lámparas según siento yo.
aquí en el balcón, digo, en la terraza, perdón. Yo metería ese y ese. Lo pagaré desde ahí. Tres rayitas ahí. Vale un poquito más rota ahora, que sea un poco más. Ahí. Copio estas. Pego ahí. Todo es un circuito C1. Esta línea lo que significa es que aquí viene el apagador, ¿verdad? Y este arco. Uno este. Con este. Y este circuito 4. Circuito 2, lámpara 4, perdón. Simplemente vengo y uno ahí. Ya comienza a verse cara de planta eléctrica. Se lo tiro aquí. Coating edge. Entonces ya se entiende que eso es así, que ese arco unido. Todo ese es el circuito 2. Voy a mover este con este. Todo este montón de luces es el circuito 2. La puedo copiar otra vez para marcar aquí en garaje, que también es parte del circuito 2. Ahí se llama calidad. Y si quisiera yo ya más ser más fresón todavía, puedo meter unas lámparas posteriores y voy a copiar esa simbología. Y digamos que yo quiera poner una lámpara, una aquí y otra ahí, las uno, las arqueo, copio la propiedad de este y copio las tres rayitas. Una por ahí, ese arco está muy grande, exacto. Y a este le debería llamar, ¿cuál me quedó? El 5. Entonces esto debería ser 5, 5 y 1 lámparas. Aquí las puedo unir con esto. Uno está con esta. Copio esta con esta. Muy bien. Y esas lámparas deberían apagarse de alguna luz, digamos. No sé, puede ser como desde. Voy a eliminar esto. Debería unirse desde 8 también. Entonces, pones ahí. Y arqueo esta con esta. Esa. Y ese sería 8 y 11. Entonces, se hará por ahí. Casi que va a estar aquí, digamos, en la refri. Si yo quisiera ser un poco más detallista, lo pongo ese apagador aquí. Aquí, digamos, en este espacio que sobra. Entonces, cuando yo llego aquí, nada más le doy clic y enciendo estas y enciendo esas otras. Por eso es que esa tiene que tener otra raya. Y debe tener un conduit 19 también. Cuando ya tengo los apagados, le meto conduit 19.
Dice bonita y cuatro líneas porque se apaga dos. Entonces ya tengo aquí el circuito 1. Creo que no tengo circuito 1 yo. Digo, la luz 1, no sé dónde está. Ah, sí, son estas. Ya entonces podría decir que esta ya no la necesito y la borro. Ya tengo la planta de luces del primer nivel. Ya hice todo lo que es tomas. Y ahora vengo en el segundo nivel de luces, segundo nivel. ¿Eh? Vamos de nuevo. Vamos a ir moviendo. Por ejemplo, esto. ¿Por qué? Porque es una lámpara para exterior. Esta lámpara para exterior debería tener una aquí. Y otra ahí, ¿verdad? Que se vean bien calidad. Arqueo aquí. Copio rayita. Y aquí debería haber un bombillo ya más, un poquito más general, digamos. Que podría ser el apagador 9 para... Para este era el 3. Entonces, aquí vamos a hacer. Yo voy a apagar esto. Esta desde aquí afuera. Voy a apagar a 6, a 8. Vamos a apagar. Esta vamos a apagar aquí a 3. La verdad que digamos, si el cliente quiere estar aquí, entonces que vaya por este lado. Y aquí 8 que lo apague desde ahí. La verdad que preferible, ¿verdad? Son como espacios por aparte. Vamos a habitación principal. Todo esto, vean qué bonito. Lo voy a copiar tal cual. A 6 y a 7. Este también todo lo principal. Y lo ponemos ahí. Shift, clic derecho, in between. Para que me quede centrada esa luz. Entre esos dos puntos. Ahora sí. Y digamos que si yo fuera. Ahí se queda, digamos. Pero si yo fuera un poco más detallista, le muevo esto para acá un poquito, punto 5. Entonces se comienza a ver más calidad. Este ya no sé por qué no me quedó animación. Y este apagador 6 y 7 definitivamente debería estar aquí. Ahí y le vamos a dar un rotate a ese conduit de 19. Ahí la coloco bien. Esta me la vuelo y esta nota también. Circuito 1, bombillo 6 va junto. Vamos por buen camino. Vamos a mover esta, toda esta leyenda. Ese 3W significa entryway, es cuando son luces que se apagan y encienden de los dos lados. Se lo ponemos ahí. Y entonces este apagador debería estar ubicado aquí, porque cuando yo voy a bajar las gradas, entonces que yo pueda apagarlo desde ahí. Vamos a darle un rotate a esto. Ahí. Y vean que ya comienza a verse calidad. Después ocupo. Sabe que aquí falta un bombillito para mí. La verdad que ahí debería haber un bombillo. La verdad que este debería ser el circuito
Sería ese el 15. Y él debería estar aquí. Siempre se me olvidó en el primer nivel, digamos. Todas las lámparas deben estar unidas, todas, todas en ese circuito. Todas deberían estar unidas. De aquí, de, por ejemplo, esto viene aquí, se va uniendo, pum, pum, pum. Todo eso se une. Esa se une con esta. Este viene aquí, hace este ramal y da como una vueltecita, llega hasta ahí. Entonces me parece, ya aquí está finalizado eso. Aquí ahorita hay que hacer eso. Por ejemplo, este baño es el circuito 9, y sí, es el 9. Entonces viene baño, viene, viene, viene. Y la coloco aquí. Y ese símbolo lo podemos poner por aquí. Y este apagador debería estar aquí. Y este arco debería llegar hasta ahí. Lo acomodo manualmente. Esas tres rayitas también las ponemos por aquí. Le damos un rotate. Y ya. Ya tengo el circuito de ese baño. Otro baño por ahí que esté ahí perdido. Bueno, este circuito, el C1, bombillo 1. Este debería ser el centro del pasillo. Aquí, que debería haber un bombillito. ¿Verdad? Y ese pasillo, sí, se debería apagar desde este punto. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí en la grasa, enciendo y ya está encendido. Yo por aquí lo puedo ver. Entonces no hay tanta bronquilla. Ok, vamos a ver cuál me falta. Vamos a ver el circuito 10. Aquí debería haber un bombillo por la parte. Para un stretch. Como este. Y debería tener otro bombillito. O sea, con dos apagadores. Y acomodo. Ambas lámparas deberían estar unidas en el circuito. Y vamos a copiar las tres rayitas. Están ahí. Este se ve muy alejado, que llega ahí muy bien. Ahora sí, aquí debería haber un arco de aquí hasta ahí, las rayitas. Eso se llama ahí. Muy bien. Esas mismas tres rayitas las pongo ahí. Esta lámpara debería estar unida. No me agrada cómo se ve el arco para allá, entonces lo tiro aquí. Copio. Tengo otro bombillo, vamos a ver por dónde. Tengo otro bombillito, este, el C1. Que el apagador C1 no sé ni dónde está, no importa. Lo voy a poner aquí. Y copio este, apagador. Ah, mira, quizás C1. Ah, es que seguro quedó doble. Entonces este no debería ser C1. Este debería ser 11.
Copio. Aquí viene 11. Me lo trae, entonces cuando yo abro, aquí, abro, me encuentro que es el pagador. Esta lámpara debería ser unida a esta. Tres rayitas. Muy bien. Y tres rayitas también. Muy bien. Y me queda un bombillo. El C1, circuito 5, que lo vamos a utilizar para este baño. Ponemos ahí. Bien para acá. Como un poquitín el arco. Lo voy a copiar. Arco ahí. Rotate. Está ordenadito. Y ambas lámparas deberían estar unidas. Copio acá. Entonces vamos a ver si todo el circuito está unido. Viene hasta aquí. Se une, viene, pa, pa, pa. Y eso está aquí unido. Se une. Entonces esta lámpara debería estar unida aquí. Está muy grande el arco, se ve muy feo. Voy a copiar esto. Vamos a darle un rotate ahí pequeñito. Y eso también debería ser rotado aquí. Se ve terrible. Vamos a. Ahí, muy bien. No me gusta. Ahí mejor. Y aquí. Esta, no, este arco debería venir desde aquí, más bien. Este arco debería estar ahí, ahí. Ahí sí, porque viene siendo a 6 y a 7. Aquí está 6 y 7, muy bien. Ese se une aquí, se prende el 8. Y hacemos el último arco para unir esta con esta y copiamos estas rayitas y las ponemos ahí y prácticamente tenemos la planta de distribución eléctrica luminarias del segundo nivel ya lista. Esto me lo traigo para acá, lo coloco y vamos a ver si falta algo. Tenemos el circuito 1 lámpara 2, creo que no tenemos circuito 1 lámpara 2 de nada. Pero bueno, a veces, bueno, tal vez una lamparilla por ahí. Entonces voy a agarrar esto. Circuito 1, lámpara 2. No, no está. Pero digamos que yo quiero tener una lamparilla aquí para que veas el patio. Está genial. Entonces, vengo. Copio este apagador. Y ese sería el 2. Y esta lámpara obviamente tiene que estar unida con alguna de todas, ¿verdad? Entonces la uno aquí. Y vamos a hacer cerquito un poquitín más grande, un pelín ahí. Copio. Y lo ponemos ahí. Y prácticamente, vamos a darle, no me gusta cómo es eso ahí. Ahí sí. Ahí sí. Entonces tenemos ahí la planta de luminarias del segundo nivel. Listo. Selecciono esto y lo borro. Y ya tenemos las plantas eléctricas de este proyecto listas. Y hasta aquí llegaría este tutorial.